One, two. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lulu. Happy birthday to you. How old are you now? Shut up, Carlos. Okay. Y ahora como en México, mordida. Mordida. Espérate. Esa cámara está muy chistosa. Esta es de cámara de espía. Es de chocolate. Es falsa. Como ¿sí? de juguete. Okay. La verdad no te estoy grabando. No. Espérate. Entonces, vamos. Era para que estamos sintieras cenando atención con nuestra amiga Lulu. Hola, amigo. A ver. ¿Saben ustedes cortar esas cosas? No. Y le rompí. Ay, pues pon. Corona. Esta sí, solo se deshace, okay. Mira. Póntela, póntela. Diablos. Es que no la queremos llevar por si se nos queda. No se nos acaba el dinero, podemos usarlo como maquillaje. No tiene ni 10 minutos que destapamos el pastel. Que lo empezó a cortar y ya lo rompió. Oye, está súper duro, ¿no? Sí, ¿esto qué es? ¿Comida? Fondant. Pues claro, oye, si no le pasa. Mira, y esta te la pones de cadena. Si no le pasa nada con todo nuestro trayecto, claro que puedes sobrevivir cualquier cosa. Hola, ¿cómo estás? Y todavía, yo pienso que todavía te puedes poner este, ¿eh? Yo también. Oh, no, olvídalo. Aparte del corte, viene así. Mira. De la le hizo como así. Oye, ¿estás bebida? No, no. Mira, ¿por qué no le ayuda? Ahí está la torre y ahí está toda la ciudad que seguro no se ve. Miren, ahí está toda la ciudad. Él es nuestro amigo. Él es nuestro nuevo amigo que está en la zona de los amigos. Si saben a lo que me refiero. Si no, aquí les voy a poner el hashtag. Hashtag frenzoneado. Comimos pastel que era un engaño porque tenía que ser de chocolate. Y era de zanahoria. Carrot cake o no sé, pero sí. Estaba un poco seco. Lo único que les importó fue que el diseño quedara bonito y en y eso sí, sí ganaron. Bonito, claro, pero el pastel la verdad era horrible. De que se queda bonito, se queda bien bonito. Queda y ahorita no sé cómo vamos a ir a no sé dónde. Hasta donde alcancen a ver es suyo, muchachos. No, hasta la rama, porque todo está súper sucio. Ahorita vamos a ir allá de donde salen esos rayos. Es a la party. Blanquita. Si viven en el DF, ahí nos vemos. Vamos directo al Blanquita. ¿Dónde están? Ah, aquí. Ahí está Diana Bonir. Venimos a un hotel muy elegante. A hacer cosas elegantes. Y porque ah, miren qué trae puesto. Chu, tu de ba, tu de ka. Hola. Buenos días. Tarde. Señor, ¿no ve que voy grabando? Hola. Señor, ¿no ve que voy grabando? Me interrumpe, no puedo alejar la mano. Y pues nos vamos a ver más. Tengo la miren estos chismosos. Sospecha de que no le importa. Yo también creo. Hace mucho que no grabábamos. Bueno, creo que el último día que grabamos fue en Año Nuevo. Pero hoy es el primer día del año. Luego se nos acabó la memoria y luego siguió la fiesta y ya. Y después volvimos a salir. Pero la verdad es que la conversación estaba muy interesante como para sacar una cámara y pues y arruinar el humor. Sí. Pero sí hicimos nuestro ritual de Año Nuevo. Sí. Con las uvas y todo.
Sí, sí, sí. Creo que sí vieron en Snapchat, ¿no? Bueno, si nos siguen en Snapchat, ahí yo hice un par de Snapchats y ya. Sí, es cierto, yo también. Y ahorita vamos al súper a comprar unas cosas, como ya es habitual, y ya, seguimos trabajando. Ayer nos la pasamos trabajando, fue un día muy productivo, la verdad. Hoy también, lo que pasa es que ahorita tuve una discusión, ¿no? Del trabajo. Porque se me estaban revelando, oigan, ¿y qué les pasa? No, mano, no. Así no, es que... pero la verdad sí, entonces necesitábamos un respirito. Sí, y pues nada, yo creo que les vamos a enseñar... Vamos a hacer como antes, un vlog de varios días, para que no se aburran. El cuervo está de acuerdo. Dijo, aguacatines. Ay, agarra los yucos. Gracias. Aguacatines para el alma de Diana que viene ahí. Oigan, familia. Adiós, señor. Lo queremos. Ahora acompáñenos por un café, que hace mucho que no nos acompañan por un café. Que en el verano siempre nos acompañaban, pero después dejamos de venir. Y ya hoy son los últimos dos sellos para llegar a la casa. No, está bien. No, está bien, ya vámonos. Olviden el café. Bye. Miren a quién tenemos. Ay, aquí. No. Dile algo a todos tus fans que querían verte aquí. Hola, niña. Porque si no, no somos amigas reales. Morí viva. Hola. Ella es nuestra amiga Lulu, que anda de visita en Corea. Y venimos a comer. Claro. Es que yo no soy bien hablando en español. I'm sorry, babies. So this is the salsa. Sopa. Ah, sopa. This is the soup. 100% Mexican food. Please wait, why is connecting? This is the great Mexican food. So this is Diana. Hi. Trying to put something in the microwave and make it work. Pasó algo, se la rompiste, la rompiste. No, yo no hice nada, miren. Yo no hice nada, mi hija. Yo era la única que... No, está bien. Solo como que se apaga. Ah, amiga, pues bien. Estamos aquí en casa de nuestro amigo James y vamos a cenar comidita mexicana, real, obviamente, hecha por nuestra chef favorita. Vamos a cenar sopa de tortilla en vaso porque James, pues como es hombre y vive solo, no tiene trastes. Te di cuchara chiquita para que hicieras mejor la sopa. Ay, guacamole, totopos, homemade. Él tiene grande. Es pico de gallo, frijolito, lima, que es la prima del limón, y juguito de mango. Ana, aguanta, Ciara. Hayate. No le den de tomar, por favor. Ana, chocranle. A ver, te voy a enseñar. No, chocranle. Hayate. Hayate.
¡No me encanciará! Lulu hizo el maquillaje de Gisela para un video. Así que vayan a verlo después. De pronto lo vamos a subir al canal. Mira, tu sopa. Y pues ya, ¿qué piensas de la cena de hoy? ¿Estás emocionada, Lulu? Hola, ¿cómo fue? ¿Que si estás emocionada por la cena de hoy? Pues sí, estoy emocionada porque estoy pasando un tiempo agradable con Double Travel Corea, que ustedes no tienen idea. Bueno, te la voy a explicar. Gracias, mi bueno, amor. Pues provecho, todo esto nos vamos a dar el día de hoy. La música mexicana es pues para ambientar, más que nada, ya saben. Déjenos un comentario aquí abajo y díganos qué es lo que más se les antoja de todo. Ay, vamos a comer el plato principal. Pero espérate, tacos no, tampoco. Camarón como al chipotle. No, tampoco no te va a comer. Con tortillas de harina. ¡Provecho! Come taco. A ver, ya le enseñamos a Lulu cómo comer tacos, cómo se agarra un taco. No lo aprendió tan bien, pero bueno. Bastante mal lo aprendió. Reprobada. Pero bueno, ¿qué tal? Oh, wow. ¿Rico? Y te voy a regalar así que se come el taco. Voy a poner eso en cámara lenta. Completo, espérate, amiga. Si hay menores de edad viendo, paren este video. Adivinen qué estábamos haciendo. Bebiendo. Estoy comiendo un huevo. Salud. ¿Sabes? Miren ese muchacho. ¡Wow! Como esos perritos. El área perriles aquí. Perrito de ahí. Ahí es como que nadie tiene nada. Ya recomiendo helado de McDonald's. Como un chiquillo. Oigan, por si no se habían dado cuenta, que muchos de ustedes a lo mejor no se habían dado cuenta porque hemos estado un poco desaparecidas, hemos creado un canal nuevo. Perrito. Hemos hecho un canal nuevo. Así es, ya les habíamos contado que lo íbamos a hacer. Y este canal obviamente va a ser en inglés. Sí, y ya empezamos a planear contenidos, a crear contenidos, a ver lo del arte del canal y todo. Entonces, ya se pueden suscribir. Está el link aquí en nuestro canal y se llama More Double Trouble. Y nada. ¿Y qué les iba a decir? Ah. Ya estamos en el trabajo del primer video, entonces. Claro, de hecho ya lo hicimos. Probablemente cuando este vlog salga, ese video en el otro canal ya va a estar. Así que vayan a checarlo, denle like, bla, bla, bla. Y esos videos del otro canal van a ser solamente en inglés. No van a tener subtítulos ni en español, ni en coreano, ni en ningún otro idioma. Entonces, si no les gusta el inglés o no saben hablar inglés, no se preocupen, Double Trouble en Corea todavía vamos a tener videos aquí. En español, exacto. Y allá solo son videos en inglés. Y van a ser, mientras tanto, videos de Corea, pero obviamente cuando nos vayamos de aquí, pues ya van a ser videos de todos los lugares mágicos y exóticos a los que vayamos. Sí, y no nos vamos a olvidar de Double Trouble en Corea. Ese canal lo vamos a seguir teniendo y seguir creando contenidos, pero aquí solo en español. Entonces, vayan a verlo. Si saben los dos idiomas, suscríbanse a los dos. Véanlo todos y diviértanse con nosotros. Sí. Ya vamos a despedir aquí el vlog del día de hoy. Suscríbanse si no lo han hecho, denle like al video. Si quieren seguir viendo vlogs random por aquí y por allá de nosotros. Y eso es todo. Bye.